Continuando con las operaciones, la Policía de Tucumán y conforme lo dispuesto por la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Narcotráfico de la provincia, se ha dispuesto en la fecha diferentes controles limítrofes en todo el ámbito de la provincia de Tucumán a los fines del control y la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Específicamente estamos en el puesto Cabo Vallejo, límite con la provincia de Salta, donde se tiene la afectación de la Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina también está trabajando y las diferentes unidades especiales de la Policía de Tucumán a los fines de contrarrestar este flagelo en la cual la Policía de Tucumán pone un gran esfuerzo y una permanente lucha. Este diagrama de prevención, que es el control en diferentes puestos hacia Tucumán, pretende que no ingrese droga a la provincia de Tucumán y más allá de las investigaciones que siguen adelante las unidades específicas de droga de nuestra institución. Estos controles se vienen realizando en forma sorpresiva y cada vez de manera periódica en diferentes puntos estratégicos de la provincia.